Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Alabamos a Dios, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a nuestro rey que nos reúne aquí en torno a su altar para vivir esta Eucaristía de Acción de Gracias en honor a Santiago Apóstol por la entrega de nuestra carta ofrecida por Venancio Canseco Cruz. Para que Dios nuestro Padre reciba esa celebración, vamos a reconocer nuestros pecados. Gracias por su mayordomía, piden por su familia, Venancio Canseco Cruz, Simona Cruz, Benny Jacob Canseco, María Paula Canseco, Perla Canseco y su bebé. Piden salud, bendiciones en su hogar y en su trabajo. Reina Cruz Zurita y su familia piden en esta Eucaristía a Santiago Apóstol, a San Judas Tadeo, a San Pedro Apóstol por su trabajo, por su protección, por su bienestar. También piden para que les den abundantes bendiciones, para que haya paz, armonía y mucha prosperidad en su hogar, en su trabajo, allá en los Estados Unidos. Abelardo Cruz Zurita y su familia piden en esta Eucaristía a Santiago Apóstol, a San Judas Tadeo, al Señor Jesucristo, por su trabajo, por su protección, por su bienestar. También piden para que les den abundantes bendiciones, para que haya paz, armonía y mucha prosperidad en su hogar y en su trabajo allá en los Estados Unidos. Eloy Jiménez Salinas y Flor de María Cruz Zurita piden en esta Eucaristía a Santiago Apóstol, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de los Remedios, por su salud, por su protección, por su trabajo y su bienestar allá en los Estados Unidos. Evelyn Elsie Jiménez Cruz pide en esta Eucaristía a Santiago Apóstol, a San Antonio, a San Pedro Apóstol, por su salud, por su protección y por su bienestar. Milagros Jiménez Cruz pide en esta Eucaristía a Santiago Apóstol, a la Virgen de los Remedios, a San Judas Tadeo. Pide para que le den sabiduría, también pide que por su salud, por su protección y su bienestar. Para que Dios nuestro Padre reciba esta Eucaristía, también les invito, ¿verdad?, a alabar, a bendecir al Señor con el canto de gloria. Todopoderoso y eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección por Jesucristo nuestro Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos, nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos,
Llevamos siempre, por todas partes, la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. De gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos quiso volver de cautiverio, creíamos soñar, entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún lo mismo paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambia los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Digo mucho. Del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Pueden sentarse en los momentos. Este día ustedes han dispuesto, ¿verdad?, celebrar esta fiesta en honor a Santiago Apóstol. Estas tres misas seguidas de las 9, las 10 y las 11 de la mañana. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Ese día 25 se llevaron a cabo estas lecturas que hoy hemos proclamado y que es necesario, ¿verdad?, escucharlas tomando en cuenta la reacción que realmente va a llevar a cabo en cada uno de nosotros y también del día propio de fiesta dedicado a Santiago Apóstol. La primera lectura de la carta de San Pablo a los Corintios nos muestra que nosotros somos una vasija de barro. Somos hechos de barro y dentro de este barro llevamos una gran riqueza. Esa riqueza son los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad. En este poco de barro que somos, ¿verdad?, llevamos una bendición muy grande que Dios nos ha dado: la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la ciencia. Dios ha puesto en nosotros muchas cualidades, muchos dones, muchos talentos, y todo eso lo llevamos, dice San Pablo, en una vasija de barro. Porque queramos o no, esa vasija de barro, pues tarde o temprano tiene que romperse. Cuando Dios disponga la muerte para cada uno de nosotros, hasta ahí llegó la vasija de barro, ya no hay más, ¿verdad? Sin embargo, se libera toda la riqueza que lleva, se libera. ¿Por qué? Porque el alma vive para siempre con Dios. Toda esa riqueza se va con Dios, ¿verdad?, junto con el alma, las cualidades, los dones, los talentos, todo aquello que realizamos de bien, va con Dios nuestro Señor. Y nuestro cuerpo, queramos o no, pues se va a la tierra. Por eso el Evangelio de hoy, Jesucristo nuestro Señor, le contesta a la mamá de los hijos de Zebedeo, ¿verdad?, porque ella pide para sus hijos uno que se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús le contesta, ¿verdad?, que no saben lo que están pidiendo. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Dicen ellos: sí, sí podemos. ¿Podrán beber mi cáliz? Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien Dios Padre lo tiene preparado.
y nos invita a ser humildes, a ser sencillos, nos invita, ¿verdad?, a actuar con mucha humildad, con mucha moderación y sobre todo a ser serviciales. Y lo dice claramente en el Evangelio, ¿verdad?, en este Evangelio que escuchamos. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como yo, soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Pues ojalá que queramos ser servidores de los demás, ayudar en todo lo que se pueda, porque para eso hemos venido a este mundo. Como padres de familia, a servir a los hijos, a la esposa, al esposo, como hermanos, como vecinos, como compañeros de la comunidad, estamos llamados a servir a los demás. Como profesionistas, ¿verdad? Maestros, médicos, ingenieros, arquitectos, todos estamos llamados a servir a los demás. Pues damos gracias a Dios por todo lo que Él nos concede y sigamos viviendo este día con la gracia de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos todos, esta es nuestra fe. Y pide por su familia, Venancio Canseco Cruz, Simona Cruz, Beni Jacobo Canseco, María Paula Canseco, Perla Canseco, y así por su bebé, y pide la salud, bendiciones en su hogar y en el trabajo. Y junto con ellos, oremos por toda la comunidad, por todos los hogares, por todas las familias. Oremos al Señor. Aquí presentes, por nuestras necesidades personales, por el perdón de nuestros pecados, por todos nuestros enemigos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartimos como hermanos, hijos de Dios, un saludo fraterno de paz.
intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos pues, hermanos, a dar testimonio, a convivir, a compartir como hijos de Dios esta Eucaristía que aquí hemos vivido y celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Damos un fuerte aplauso, ¿verdad?, a Santiago Apóstol en este día que estamos dedicándolo a él. Voy a pasar a bendecirlos a lo que entonamos el canto de salida y luego un ratitito más ya comenzamos la siguiente Eucaristía. Thank you.
Thank you.
Yo
Thank you.
Gracias.
Thank you.
Thank you.
Sígueme, Jaime. Unas flores para mí.
Thank you.
estamos acá, pues vamos a orar porque Santiago, ninguna casa, una familia, oró, hizo la oración. Tocando así que ganan día un poquito más ir un día. Primero vamos a orar, ganando se flore. Ya no ni un día se envía, ni ya nada, ya se imagen de Santiago. En esta familia, ya bendición, Dios se cada quien tiene, ¿sí? Entonces vamos a hablar lo que él habló, vamos a decir lo que él, la oración, Señor Jesús, y vamos a imitarlo, así como dice canto, imitamos tu vida, Señor Santiago. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, hermanos, reconocemos que somos pecadores. Nalakiani, pues siempre dijo Señor a Santiago que dejara lo que es pecado para poder seguirlo. Y también le dijo, sígame y yo te haré pescadores de hombre. Sí, entonces, eso fue su tarea de Santiago, predicar en la familia, predicar en el pueblo donde él llegaba. Sí, esa fue su misión. Vamos a hacer esta oración, este salmo que Santiago Apóstol lo hizo y hoy lo vamos a hacer nosotros. Entonces vamos a reconocer nuestro pecado primero. Junto yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Bien, nada me falta, sí, todo lo tengo. No tuve miedo a predicar la palabra. Todo en gran nombre. Hubo muchas cosas días en Santiago, por eso le dicen un lado de Santiago, porque luchó como si fuera cargaba una espada, ¿sí? Así cargó la palabra de Dios. Mañana ni utilizaba cuando él cargó esa espada. Le dolía lo que le dolía porque le decía la verdad, ¿sí? Hoy nosotros, hermanos, dejemos que llegue esa verdad de nuestro corazón. Estamos enfermos físicamente, espiritualmente, estamos enfermos por ese pecado. Dejemos que entre Dios, dejemos a esa palabra que curó a Santiago, que curó a todos los santos, dejemos que entre en nuestro corazón, ¿sí? Hoy pero de veras, de corazón, hermanos, seguir a Dios, seguir luchando que seamos un católico, un cristiano de veras, ¿sí? Entonces, cada invitación que nos hace el salmista hoy, porque acá ni haré manejar esa imagen si no escuchamos su palabra. No podemos hacer esto, no podemos tener una fiesta si no hablamos de él, como dijo Jesús, ¿sí? Sígame y yo te haré pescadores de hombre. Pescó a hombres, ¿sí? Dejó ese peces del mar y anduvo pescando a los hombres. ¿Cómo lo pescó? Evangelizando. Ahora, dejemos con esa palabra, hermanos. Porque él se sanó. De veras, cuando Jesús le dijo, yo te haré pescadores de hombre, entonces se sanó. Entonces dejó toda su preocupación que tenía. Porque un trabajador, un campesino sufre. Pero si dejamos guiar por Dios, Dios sabe cómo va a ser las cosas. Sí, entonces, hermanos, ahora en cada ganan un pecho salmista, ahora a cada petición vamos a decir, te rogamos, Señor. Hoy, Señor Jesús, en esta tarde, ponemos esta familia en tus manos, ponemos este hogar en tus manos, Chacanás, al nido de amor, donde tú reinas aquí con esta familia, Señor. Oremos al Señor. Hoy, Señor, todos, dice, Señor, sánalo, cúralo, Señor,
pedimos que nos perdona, así como perdonaste a Santiago, perdona a nosotros también. Oremos al Señor. Hoy, Señor, también hay muchos enfermos, físicamente y espiritualmente, lo ponemos en tus manos. Y Señor, oremos al Señor. También hay muchas familias que no viven con nosotros, especialmente ya mayordomo, andía lobaré, Señor, pero hablar chino y tacar. Cano bonito cae, Señor, sentía en su cuis en este momento, andía lobaré ni, pero la bendición más gana ni tu cuis tacar aquí, Señor. Ven y bendecí ese familia, ese mayordomo que no está con nosotros, pero se encuentra su pareja, se encuentra su esposa o su mujer aquí con nosotros. Oremos al Señor. También, Señor, clávale como autoridad, bendícenos, Señor. Danos tu bendición, danos tu sabiduría para poder llevar a cabo esta misión que tenemos este año. Oremos al Señor. También, Señor, muchos ancianos que han vivido esta fe, ayúdale, Señor, con su fe. Abre una fe y, Señor, aunque haya dolor, aunque haya momento difícil, valga, anciano, ganual, no han ni que se dale, Señor, que se vayan desarrollando cada día más. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Más catequista para que trabaje en tu trabajo, Señor. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto a tu oración número uno. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. También Virgen María fue acompañada a una fiesta que es la boda de Caná. Y vio la necesidad que tenía esa familia. Hoy, hermanos, nos conoce bien a nosotros. Donde hemos llegado en esta casa, conoce la necesidad que tiene esta familia, que tiene el mayordomo y que tenemos nosotros. Juntos vamos a saludarlo. Vamos a verlo. Entonces, juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, reserva del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de misericordia. Amén. Bendición, ya no ya, mi compañera y nunca ni servir este año de su mayordomo. También, ya lo bendición, lo mañanaré, yo y familiares, lo bendición, y también llegue hasta donde lo necesita. Juntos, dulce Madre, no te dejes tu vista en nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes, nunca solo nos deje, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Danos aplausos, Señor Jesús, en esta tarde. Al Espíritu Santo que nos acompaña. La Virgen María también. A Santiago Apóstol. Bendigamos a Dios, nuestra oración de esta tarde ha terminado. Demos gracias a Dios. Shubemon y Leon compañero hermanos, Shubemon con calma, Katikimon, Chuchamo, Popo, San Respeto, Niari, le damos un beso porque luchó, ¿sí? No cae la Katikimon con calma, hermanos, sí. Gracias.
Bueno, ya ya na ka yu wanda no no ya na gada ni swa shi ni ya cha chu na cha no this na this na ya na su pa lo ko la this na kalenda ka ya ta sin lo ka sti yu ji ya na pa de de ku is la la ve no sa ka la no chi ni tu wa mi ka la no ya na ila ya na se ya ma pa lo la ka ka ya na bueno ka la